buy one? Okay. ¡Vámonos, tocayo! Bueno, aquí estamos esperando para irnos en el tour. La Dali. Aquí pasó algo, ¿viste? Porque está la policía allá abajo y mira el helicóptero allá arriba. Bueno, aquí vamos en el tour hacia el castillo. Ahí está Dali. Aquí vamos bajando hacia el metro de Praga. Está el chique de este lado. Y aquí lo metemos. Ya, traca, traca. Y aquí ya sonó. Dali, ¿para dónde vas? Vamos a ir al castillo de Praga, el complejo palaciego más grande del mundo antiguo. Muy bien, el castillo tiene tres entradas. Vamos a entrar luego por la norte. Todo eso que vamos a visualizar es su cara norte, la zona que estaba extramuros de la ciudad, mientras que el barrio de Malastrana le daba por dentro. Y luego tenemos, donde está aquella torre blanca con la cúpula roja, es por donde saldremos. Está caído, pues es. ¿Vale? Tenemos la torre negra o la torre de la tortura, que es esa torre blanca. Por ahí saldremos, puerta este. Vamos a entrar por la norte y tiene una tercera que veremos en el patio de honor, donde está la puerta de los gigantes. A su marido le da un hijo, le da un ramo de flores. ¿Qué le da cuando le da 15 hijos? Un jardín. Mínimo. Como veis, estamos frente a la Catedral de San Vito, San Adalberto y San Venceslao. La primera pregunta que se me ocurre haceros es, ¿sabemos de qué año, de qué estilo es esta catedral? Gótico. Gótico, ¿no? Muy bien. Gótico nos indica algunos elementos como la verticalidad de sus torres, el rosetón central y, por supuesto, las vidrieras que vamos a contemplar cuando entremos dentro. Hay un elemento más muy importante, las gárgolas. Si hoy hubiese llovido, las hubiésemos visto en todo su esplendor. Las gárgolas tienen dos funciones.
toquen. Párate, párate. Pero dale, dale. Una foto, chapa. Párate. Párate, que va a ver. No te enamores. Párate. Ya. El mural de los Beatles, de John Lennon, uno de los Beatles, y aquí quedó. Ahí estaba acá. Oh, photographer and everything. Wow, look at her. Look on the web. Yeah, good. And if you want to look at me. I'm doing a selfie. Corriente lo acabó destruyendo. Entonces él dijo, tengo que construir un puente que... No fotografé y Dalí está como boricua que es al fin tomando fotos, así nosotros somos especiales.